Virus presente en la central mayorista, en la cárcel de máxima seguridad de Itagüí, y ahora la Secretaría de Salud también revela un nuevo brote de coronavirus, esta vez en la central ganadera. Las autoridades sanitarias iniciaron el seguimiento y control del brote, que incluye el aislamiento de los casos positivos. Eduardo Rendón, ¿cómo garantiza la administración el cerco epidemiológico? Buenas tardes. Carlos Ignacio y televidentes, muy buenas tardes. Para garantizar estos cercos o su efectividad más bien, la Secretaría de Salud realiza diariamente entre 550 y 600 muestras. La Secretaría de Salud intervino la central ganadera inmediatamente se conoció el brote. La Secretaría de Salud ha venido acompañando estos cercos epidemiológicos, haciendo todo el aislamiento respectivo y todas las medidas de control que se requieren para evitar que se propague el virus y tener identificados los casos y sus contactos estrechos con sus respectivas tomas de muestras. La administración de la central aplica protocolos de bioseguridad. Están cumpliendo pues con las estrategias indicadas pues por la Secretaría de Salud de cada municipio, los controles muy adecuados. Muy cómodos pues para todos los usuarios. Hay casos especiales en los que con un solo caso se define como brote. Le toman la temperatura, uno puede entrar, hacen lavar las manos, desinfectarse, más luego pisar allí, todo excelente. El Metro de Medellín informó que una de sus servidoras de la estación Niquía dio positivo para COVID-19. La persona se encuentra aislada y con estado de salud estable. Otro de los brotes es el de San Antonio de Prado. En el corregimiento ha hecho presencia la Alcaldía de Medellín y la Policía Metropolitana. En San Antonio de Prado hay 58 casos positivos de la enfermedad. 20 recuperados, 38 casos que se ubican en 3 familias en los límites con el municipio de Itagüí. Invitándolos a no bajar la guardia. Somos un mismo equipo para vencer a esta enfermedad. En las entradas y salidas del corregimiento se hacen controles. La idea es llevar un mensaje de prevención, de cuidado e invitar a las personas a mantenerse alerta en el cuidado frente a la COVID-19. Los principales temores de la comunidad tienen que ver con el pánico que se va generando en cada una de las veredas y en la centralidad del corregimiento, dado pues que los medios de comunicación han sacado el informe sobre el número de contagios. También se preocupa mucho por el tema del transporte público y de que la información no sea veraz. La Alcaldía de Medellín ha sostenido reuniones con los líderes y comunidad en general del corregimiento para informarles sobre la situación real del brote. Carlos Ignacio, el Ministerio de Salud en su más reciente reporte indicó que en Antioquia se presentaron 139 nuevos casos de coronavirus y una paciente fallecida. En el departamento hay 1.731 casos activos y se han recuperado 1.488 personas.